Hi, everyone. Thank you for joining us again this evening. My name is Dave Javid with Plan to Place, part of the Ramey & Associates team. And we're here tonight with our final meeting on a series of meetings we've had the past few weeks on different policy frameworks that are leading into the general plan update process. Tonight is one of the sub-area meetings. This is one of three that we've held. Tonight is on the downtown area. And before we get started, I'm going to ask if we can go to the next slide, Megan, and I'm going to ask Jasmine to read this slide. And we have live interpretation available in Spanish tonight. And she'll read this slide and we'll open up that room. Para los que necesitan interpretación en español, por favor, vayan a su pantalla, vean el icono que se ve como un globo. Por favor, haga clic o haz clic en el icono del globo. Para interpretación en español, escoja el español como su lenguaje preferida y luego todo se va a interpretar al español en simultáneo. Gracias. Thank you, Jasmine. Thank you. So with that, we now have the Spanish room open, so we can go to the next slide. Y ahora tenemos el cuarto de español abierto. Como había mencionado anteriormente, estamos aquí para hablar sobre el marco de la política para lo que es el downtown. Y con esta descripción breve, vamos a hablar sobre lo que es la revisión del marco. Vamos a hablar sobre las metas y la visión que tenemos para el downtown. Vamos a hacer unas encuestas también en vivo. Para que sea un poco más interactivo y luego vamos a tener un poco de tiempo para grupos particulares, unos grupos pequeños. Si el grupo está muy grande, sí vamos a separarnos en grupos más pequeños, pero si no, nos vamos a quedar en un grupo grande. Y luego vamos a regresar para reportar o hablar sobre lo que habíamos hablado en los grupos pequeños. Como había mencionado anteriormente, esto es el resultado de muchas opiniones y mucha participación de la comunidad. Y ahora estamos haciendo o construyendo el marco de lo que son las metas más grandes con su retroalimentación. Y hemos solicitado ya mucha retroalimentación y vamos a seguir haciéndolo a través de encuestas, sus comentarios en la página web, etcétera. Quería notar que el chat ya está abierto en la parte de abajo de su pantalla. Si tienen cualquier pregunta o comentario o retroalimentación, por favor, dejen sus comentarios en el chat. Y como he dicho, vamos a tener unas encuestas en vivo durante esta junta. Y les vamos a hacer otras preguntas de manera general. Hay mucho que tenemos que repasar hoy, pero sí tenemos todas las juntas grabadas y tenemos todos los marcos de la política en la página web. Pueden ir a la página web. Pueden tomar una encuesta. Si tienen cualquier comentario específico, lo pueden poner allá en la página web. Y les vamos a decir cómo funciona eso, pero pueden ir a www.shapessf.com, shapessf.com. Y ahora vamos a hacer la primera encuesta en vivo. Vayan a Mentimeter, que es www.menti.com. Y ingresen, por favor, cuando llegan a esa página, la clave, que sería el 84487962. Ingrese la clave, que sería 84487962. 84487962. Y cuando llegan allá, cuando entran o cuando se ingresan, van a ver, cuando entran a la página o a la encuesta, van a ver algunas preguntas. No se pongan ansiosos o nerviosos. No se preocupen si no pueden entrar de una vez, porque pueden regresar a esta encuesta en cualquier momento.
Diana, por favor, siga. Adelante. Hola a todos. Gracias por haber empezado. Queríamos empezar con una pregunta muy leve, chistosa. Queríamos saber si están usando zapatos, chancletas, no tienen zapatos o si tienen calcetines. Muchos de ustedes no están usando zapatos. Luego, la próxima pregunta, ¿qué edad tiene usted? Queremos asegurar de que toda la comunidad está participando. Queremos saber quién está participando en estas actividades comunitarias. Tenemos personas entre la edad de 18 y 30 y 31 y 65. La próxima pregunta sería su etnia. Tenemos algunos latinos, asiáticos y del sur Pacífico. Y si ustedes se ingresan, o sea, si ustedes entran después, pueden participar después, pueden tomar la encuesta. Luego queremos saber en qué barrio vive usted, en el downtown, en Lindenville. Hay algunos aquí que no viven en South San Francisco. Vamos a continuar con la próxima pregunta, que sería, ¿dónde trabaja usted? Hay uno que trabaja en el downtown, la mayoría no trabajan en South San Francisco. Es algo que hemos visto mucho en estas juntas. Y también queríamos saber si usted en algún tiempo había asistido a un evento de Shape SSF. Este último mes empezamos este proceso en 2019, so ya hace como 2 años o un año y tanto. Vamos a continuar con otra pregunta. ¿Cómo iban ustedes al trabajo antes de que viniera la pandemia? Algunos iban solos, algunos iban en un coche compartido y otros en transporte público. ¿Y cuántos días piensa usted estar en la oficina después de la pandemia? 0 y 3 días es la mayoría, pero hay algunos que van a estar un día, hay una persona que va a estar un día, otra que va a estar 4 a 5 días. Y algunas preguntas más después de esto, después de que hemos escuchado la presentación. Gracias por participar. Gracias, Diana. Y yo le voy a pasar la pista a Eric para que le dé un resumen de lo que es el plan general desde que empiece Megan. Gracias, Dave. Bienvenidos todos esta tarde. Me gustaría darle el bienvenido a los nuevos que han venido. Hemos hecho 10 conversaciones comunitarias en esta últimas semanas y me alegro de que hay algunas personas nuevas. Gracias a los que han regresado. Estamos tan contentos de tenerlos aquí esta noche. Para los últimos minutos es simplemente decirle cómo se ha desarrollado el plan general y qué es lo que abordamos durante las conversaciones comunitarias. Y primeramente, el plan general es un documento de políticas de largo plazo que guía las acciones futuras para South San Francisco y permite que la comunidad se junte para poder desarrollar una visión compartida del futuro. Incorpora ideas nuevas alrededor de comunidades saludables, sostenibilidad, cambio climático, equidad social y justicia ambiental. Y no es solamente lo que es la próxima pantalla. Esta gráfica nos demuestra el proceso de planificación. Empezamos en 2019 con una fase de descubierta, donde miramos condiciones existentes, leemos todos los planes, las políticas de la ciudad y empezamos a conversar con la comunidad. De ahí publicamos un reporte de cuáles son las condiciones existentes en South San Francisco. Luego pasamos por una etapa de escuchar mucho a la comunidad y tuvimos un comité avisorio
queríamos saber lo que opinaba la comunidad. ¿Qué es lo que ustedes querían ver? ¿Qué es lo que ustedes apreciaban o aprecian de su comunidad? ¿Y qué quisieran ver cambiar? Y luego creamos un plan para perfeccionar el uso de la tierra y las alternativas de transporte. Ahora lo que estamos haciendo es desarrollando lo que es la política del plan general para el plan general en grande y también para las subáreas. Y durante el proceso hemos completado varias actividades comunitarias y esta pantalla les demuestra lo que hemos hecho. Algunas juntas en persona en la pandemia, hemos hecho más juntas o más reuniones virtuales con encuestas y otras encuestas en línea. Hemos tenido muchas ideas fabulosas durante todas las reuniones y en lo que escuchamos a la comunidad para poder mejorar la ciudad. Y esta gráfica les demuestra algunas de las ideas que se mencionaron durante este proceso de involucrar a la comunidad. Y estas ideas han sido involucradas o han sido parte o incluidas en lo que es el plan general. Próxima pantalla. Estas conversaciones comunitarias son un paso interino para desarrollar los elementos o los capítulos del plan general. Durante esta serie de conversaciones comunitarias, representamos lo que son borradores del plan y estos todos están en la página web, nuestra página web del internet, donde se pueden ver los borradores, cada uno como 10 páginas más o menos, son borradores del plan general y cada capítulo les da la oportunidad de opinar, de escribir sus comentarios y dar su retroalimentación. Les queremos dar la oportunidad para que empiecen a pensar sobre lo que son las metas y las políticas que estamos creando. So, esto ahora está abierto al público para que ustedes puedan opinar. Y una parte del proceso de este plan fue crear una visión de la comunidad para ver cuáles son las ideas, los valores que nos guían. Entonces, la visión de la comunidad nos da como un techo para articular dónde quisiera estar la comunidad en grande en los próximos 40 o 20 años. South San Francisco es un lugar donde todos pueden prosperar. Su alta calidad de vida, su comunidad diversa e inclusiva, sus barrios habitables y excelentes servicios, su cultura de innovación y su liderazgo ambiental aseguran que todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Y eso es la visión de la comunidad en grande. Y vimos durante todas estas pláticas que la comunidad tiene unos valores en común, los valores de la comunidad. Y estos serían la innovación, sostenibilidad, equidad e inclusión y habitabilidad. Nuestros valores nos demuestra o nos da el padrón que nos demuestra cómo vamos a llegar, cómo vamos a llegar a algunos de los vecindarios prosperous. Una comunidad resiliente, un downtown vibrante, una red de transporte que es segura y limpia. Ahora les vamos a preguntar lo que piensan ustedes sobre las políticas para crear un downtown o un centro que es inclusiva, vibrante
y también diversa, que tiene diversidad, plena diversidad. ¿Cómo podemos crear hogares y lugares de reunión para personas de diferentes niveles de ingresos, razas y etnias, o sea, poblaciones variadas, celebrar la cultura y la historia del centro y de sus residentes? ¿Cómo podemos equilibrar el nuevo crecimiento con protección para residentes, hogares y negocios? ¿Y cómo podemos brindar oportunidades para que los residentes nuevos y existentes se conecten, se interactúen? ¿Cómo podemos hacer esto para que sea un lugar, downtown sea un lugar vibrante? Yo soy Megan McNulty. Yo soy una planificadora en Ramey & Associates. Yo les voy a dar un poco de información sobre los antecedentes y el proceso de planificación. Para que ustedes puedan ver, el downtown es el corazón de South San Francisco. Es el centro histórico y cultural. Y tiene mucho de los lugares históricos de la ciudad y artísticos. Hay dos corredores a través de Grand Avenue y Linden Avenue. Y también hay muchos monumentos históricos designados. El downtown, o el e incluye residencial, comercial, uso mixto, industrial y lugares públicos como los edificios de administración de la ciudad. Y todo esto se combina para que sea un lugar muy dinámico para, y multifuncional. Todos estos usos pueden hacer de que downtown sea el centro cívico y cultural de la ciudad. Este dibujo o esta imagen les demuestra los tipos de uso para el centro. Esto representa la diversidad de usos que tiene el downtown. Aquí en el centro se puede ver mucho amarillo, anaranjado y café, que son todos lugares residenciales. La mayoría de las viviendas en el centro son unifamiliar, el 44%. Y el 16% para los duplexes, triplexes y los cuadruplexes. Y más de 5 unidades de viviendas, hay edificios que representan el 12%. So, representa familias de varios tamaños. Hay usos también comerciales donde hay, se puede ver el rojo y el rosado. El rojo sería ventas y servicios y el rosado sería oficinas. El azul es para uso público que incluye escuelas y edificios de la ciudad. Y esto se puede ver en el corredor del downtown o del centro. Y luego los parques y los espacios verdes se ven en downtown en verde. Sí, vemos que es muy poca tierra que está representada por el verde. Y eso quiere decir que tenemos que crear más lugares de recreo para los residentes. Vamos a hablar un poco sobre la retroalimentación de la comunidad y el mapa de uso de suelo preferido en el downtown. Durante el proceso de participación de las subáreas fue para ver cuál es el interés de la comunidad para lo que es el centro. Hicimos una junta comunitaria en otoño del 2019 para que ustedes pudieran compartir sus preocupaciones, sus ideas, su retroalimentación. Y luego hicimos algunas estrategias utilizando su retroalimentación que compartimos con ustedes en el verano del 2020. Luego ustedes pudieron dar más retroalimentación, más opiniones y luego en el otoño del 2020 presentamos lo que es el mapa de usos de suelo alternativo e hicimos otra encuesta. Durante todo el proceso hemos querido que la comunidad sea involucrada y que participen con toda su retroalimentación. Y todo fue basado en las prioridades de los residentes del downtown. Hemos oído mucho sobre el centro, el downtown. Oímos que ustedes quieren que se celebre la historia y la cultura del downtown, la diversidad, mantenerla como el centro, el corazón de la comunidad.
pero también oímos muchas preocupaciones sobre el desplazamiento, proteger a los residentes y también que se tienen que mejorar lo que son los paseos peatonales y de bicicletas. También escuchamos que se necesitan más parques y lugares para el recreo para las familias que ya viven allá. Con toda la retroalimentación que tuvimos, creamos una visión del centro y la vamos a leer. Y esta visión o esta visión es para todo lo que deberíamos de hacer con el plan general. El centro es un hogar y lugar de reunión para personas de diferentes niveles de ingresos, razas y etnias. Es un centro de arte y cultura, de negocios pequeños y locales, de viviendas y transporte público que abarca a toda la comunidad. Celebra la cultura y la historia del centro y la de sus residentes. El crecimiento nuevo se equilibra con políticas, acciones e inversiones para proteger a los residentes, hogares y negocios vulnerables del desplazamiento, permitiéndoles mantener sus raíces en la comunidad. Los nuevos espacios de reunión de la comunidad brindan oportunidades para que los residentes nuevos y existentes se conecten e interactúen. Y ahora vamos a ver un mapa de lo preferido. Aquí se mantiene la visión general de la comunidad para el centro como el corazón de South San Francisco. General plan land use designations downtown are actually not changing. This can help create a more. Mucho de los usos del suelo no van a cambiar. Esto quiere decir que tal vez esto va a ser tal vez un poco diferente que el desarrollo de los otros vecindarios. Una cosa que va a ser nuevo es crear un nuevo vecindario residencial centrado a lo largo de Coma Creek y también que esta área sea un centro de recreo y también una entrada de uso mixto a lo largo del Airport Boulevard con un centro de servicio al vecindario en Linden Avenue. Aquí hay un ejemplo en esta próxima diapositiva de los tipos de edificios que se podrían encontrar en el centro. Esto no va a cambiar mucho. Quiere decir que se va a preservar un poco el carácter o se va a preservar mucho, bastante el carácter del centro. Aquí está el área de Coma Creek. Estos edificios o estos tipos de edificios darían más oportunidad para que hayan más viviendas en el centro y también que hayan más negocios que pueden proveer servicios a los residentes. Queremos que haya un poco más uso mixto en este corredor central. Por ejemplo, a lo largo de Linden. Y creemos que más negocios, pequeños, tiendas, serviría a los residentes. Aquí hay algunas de las oportunidades y retos que tenemos cuando se habla del plan. Por ejemplo, algunas oportunidades serían de crear nuevos parques y espacios comunitarios, ayudar a abordar la crisis de vivienda local con nuevas viviendas asequibles y para los trabajadores. Mejorando el centro como el centro artístico, cívico y cultural de South San Francisco. Y también hay una oportunidad para apoyar a las pequeñas empresas locales. Algunos de los retos serían el posible desplazamiento de residentes y de los negocios existentes que hay allá, los negocios actuales. Otro reto sería crear redes de transporte activas como para bicicletas y peatonales y también abordar el problema de lo que es estacionamiento. Para hablar un poco sobre las políticas y los planes existentes y programas, hay un plan, por ejemplo, para el desarrollo de Coma Creek, a mejorar la estación de Caltrain, plan de infraestructura verde, un plan maestro del bosque urbano, un plan maestro de parques y recreación,
y un South City en general muy activa, una ciudad muy activa, con un padrón de lo que es uso mixto. El marco de políticas del subárea del centro es la visión que leímos, que sería la declaración de visión. Esto es simplemente lo que queremos que sea el distrito, el vecindario, para el 2040. Y luego la política guiadora, que es una declaración que guía el proceso de toma de decisiones. Ahora vamos a ir a la próxima pantalla. La primera meta sería apoyar el vecindario comercial existente y brindar oportunidades para expandir el centro comercial. O sea, queremos reforzar que el centro de la ciudad sea un destino gastronómico y de venta minorista para todos, los residentes, futuros turistas, etcétera. Y queremos continuar a brindar asistencia para apoyar a las pequeñas empresas de propiedad local. O sea que la ciudad va a desarrollar un mecanismo que respalda la conservación y el mantenimiento de los edificios. Y también queremos crear un centro de ciudad sostenible y próspero promoviendo nuevos usos residenciales de uso mixto y de EO. O sea que esta sea un área de grupo mixto, de uso mixto. El crecimiento de viviendas alrededor de la estación Caltrain y a lo largo del Airport Boulevard. Tenemos que ser muy, muy estratégicos con lo que es el crecimiento. Fuera del corredor del downtown, hay una estación de Caltrain y cerca del Railroad Avenue, cerca de Coma Creek. Esto va a asegurar de que si hay casas, ahí van a ser asequibles para todos. Quiero hacer una transición para lo que es una práctica emergente, que son comunidades orientadas al transporte público. O sea que las personas tienen, tienen acceso a lo que son trabajos, negocios, lugares peatonales donde se pueden reunir. Esto usa para que la gente se pueda reunir sin tener que depender en carros privados, y también asegurar de que los espacios y los servicios están ahí disponibles para los que viven un poco menos cerca del downtown, para que la gente pueda ir por bicicleta o pueda llegar por bicicleta, caminando, etcétera. Y esto también es parte de nuestro concepto del vecindario de 20 minutos, vecindarios de 20 minutos, que quiere decir todo lo que una persona necesita está a 20 minutos de donde viven, sea compras, espacios verdes, oportunidades de recreo, escuelas, cuidado médico y también transporte público, que todo está accesible. Mucho del downtown ya tiene mucho de esto cerca, pero es importante continuar a crear oportunidades para algunas cosas que no están aquí, por ejemplo, espacios de recreo, para que la gente pueda seguir caminando en toda el área. También queremos crear nuevas oportunidades para vivir en el centro y proteger a los residentes existentes contra las amenazas de desplazamiento. La gente estaba preocupada por el hecho de que si se crean nuevas viviendas, quiere decir que los que ya viven allá no van a poder pagar y vivir y no van a tener alquileres asequibles. So, lo que queremos es crear otro tipo de viviendas, triplexes, duplexes, para que la gente pueda tener una variedad de opciones para dónde pueden vivir. Y también hay otra política para crear lo que son, para expandir la propiedad.
Para expandir lo que son los terrenos de propiedad pública de South San Francisco para respaldar la asequibilidad, para que las viviendas sean más asequibles. Otras ciudades como Fresno, San Jose, han hecho planes de evitación del desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que quieren construir viviendas asequibles y preservar lo que son las unidades existentes. Y estas estrategias incluyen políticas de antidesplazamiento, desarrollando un plan específicamente para evitar lo que es el desplazamiento. Esta pantalla habla un poco sobre lo que es fomentar el diseño de desarrollo de edificios de manera que beneficie a los residentes. Los que viven allá, los residentes, han dicho que les gusta el carácter y la escala de los edificios que vamos a tratar de conservar y preservar. Y queremos exigir siempre un diseño sensible al contexto para los nuevos edificios a lo largo de Coma Creek, para que sea del mismo estilo y mantenga su carácter. Y también otra meta sería construir instalaciones cómodas y seguras para peatones y bicicletas que invitan a personas de todas edades y capacidades a acceder a las comodidades y servicios del centro, Caltrain, Coma Creek, y a los empleos en el East of 101 y Lindenville. Un paisaje urbano a lo largo de las avenidas Grand y Linden, como pautas de diseño, alumbrar de una cierta manera para que la gente se sienta seguro, mejorar las conexiones desde el centro hasta el East of 101. Transformar al Coma Creek como un centro de recreo. Y yo sé que algunos de ustedes han visto lo que son algunos proyectos de transformar los arroyos. Algunas ciudades como Yonkers, Nueva York y Napa, California, han transformado lo que son los arroyos a lugares donde la gente se reúne, donde es un lugar agradable, verde, un espacio público donde a la gente le gusta caminar. Como por ejemplo el río de Napa, estaba muy, muy dispuesto a estar inundado, pero crearon una protección contra inundación que no solamente funciona como algo práctico, pero un lugar agradable donde la gente se puede reunir. Celebrar la historia y la cultura del centro ha sido muy importante para los residentes. Quieren que se continúe a desarrollar los recursos artísticos y culturales. Proteger lo que son las artes, proteger las artes, la historia del downtown. Y para que el downtown siga siendo un lugar atractivo, como por ejemplo con utilizando, por ejemplo, elementos de la entrada al centro, como programación, eventos comunitarios, proteger a los edificios y la estructura. O sea, el carácter del downtown, mano a mano con lo que son actividades culturales, sería algo que le agradaría mucho a la comunidad para que sea un lugar que atrae no solamente turistas, pero los que viven todavía en South San Francisco, y para que se fomente más a lo que son actividades culturales y artísticas. Y también para atraer a artistas, personas creativas. Y aquí esta pantalla demuestra cómo los señales podría también ayudar a que sea un lugar caloroso,
y atractivo a los demás. Otra meta sería crear nuevos tipos de espacios abiertos, accesibles y servicios que se adaptan a las necesidades físicas y sociales de los usuarios para que los espacios comunitarios sean disponibles y abiertos a todos, que sean accesibles a todos. Queremos crear un sitio para un parque nuevo en la cuadra definida por Railroad Avenue, Spruce Avenue, o sea, delimitada por Railroad Avenue, Spruce Avenue, Coma Creek y Linden Avenue, y desarrollar más parques de bolsillo y plazas públicas para todos. También hay algunas estrategias de corto plazo para que la gente pueda reunirse en algunos lugares. Por ejemplo, crear mini parques, plazas públicas, otros espacios compartidos. Y también embellecer algunos corredores para que la gente sea más dispuesta a pasar tiempo juntos en estos lugares atractivos. Y también para que los parques existentes sean lugares más accesibles para todos. Creo que esta es mi última diapositiva. Aquí estamos pensando cómo podemos utilizar espacios limitados para crear espacios donde la gente se sienta dispuesta a salir, andar, juntarse. Por ejemplo, en Filadelfia aquí se ve que hay muchos lugares peatonales. Aquí en Oakland se ve la gente comiendo en un restaurante al aire abierto. Y los que se llaman parques de bolsillo, aunque son muy pequeños, ayudan a que la gente se reúna en lugares bonitos, atractivos, donde también pueden disfrutar de arte, de artistas locales. Aquí tenemos otra encuesta de Menti. Voy a dejar que Diana entre. Les vamos a hacer algunas preguntas para que puedan evaluar unas estrategias sobre toda la información que hemos presentado. Yo sé que es mucho. Vamos a hablar sobre esto en un momento. El código de Menti es 84487962. La clave para ingresar es el 84487962. Thank you. Sorry about that. I do have one more transportation question that I did miss in our previous phase, and so hay una pregunta que se me olvidó repasar, que sería: ¿qué factor lo incentivaría más a cambiar su modo de viaje para ir, o su modo de transporte para ir al trabajo o a sus actividades? Ya vamos a hablar sobre lo que estaba mencionando Megan. So, ¿qué es lo más importante para ustedes? Apoyar el comercio de los vecindarios actuales, crear nuevas oportunidades para vivir en el centro, proteger a los residentes actuales del downtown, etcétera, etcétera. Deja continuar a la última. Crear nuevas oportunidades para poder reunirse en el centro, y otra que sea más fácil caminar y andar en bicicleta en downtown, proteger la historia y el carácter de downtown y soportar artes locales y transformar el Coma Creek en un lugar peatonal. La primera prioridad sería proteger la historia del centro. Eso es todo. Gracias por participar en nuestra encuesta de Menti. Se la voy a pasar a Dave. Gracias, Diana. Gracias, Megan, por una presentación fabulosa. Como había mencionado anteriormente,
vamos a ir a dos grupos para que se pueda hablar sobre lo que son los temas que discutimos. Veo algunas preguntas que están pasando a través del chat. Buenas preguntas sobre lo que es la ubicación de los parques. Creo que el área está definido para el downtown. Esas preguntas podemos quedarnos con ellas. Vamos a continuar con eso en los grupos pequeños porque vamos a hablar de todo eso detalladamente. Ofrecemos un cuarto que puede ser en español, que podrías, y yo voy a preguntar. Por favor, si quieren un grupo en español, me dejan saber. Si quieren un grupo en español, por favor, levanten su mano. Pueden levantar su mano si quieren un grupo en español. Si alguien quisiera participar en español, nos deja saber. Déjenos saber y yo lo veré, los que quieren español. Les voy a dar un minuto. No, parece que no. Ok, parece que ya estamos listos para irnos al cuarto. Voy a apretar un botón y van a cambiar a un cuarto y cada uno va a tener una persona que les va a hablar. Van a tener esa conversación por media hora y luego van a regresar para un reporte. Y vamos a hablar un poco sobre los próximos pasos para responder a sus preguntas, para que nos den su retroalimentación. Y luego vamos a terminar como a las 7:30. Con eso, cuando aprieto el botón, les va a meter a su grupo pequeño. Y si no, van a ver algo en su pantalla que le va a preguntar si quisiera mudarse a otro cuarto. Y pueden entrar al grupo pequeño si quieren. Con eso. Hi all, welcome back. I'm just going to wait a couple seconds here, make sure everyone is able to get back with us. And then we're going to do a quick report out. And then we'll talk through some key next steps. And we'll send you on your way. So I'm just going to wait maybe 10 more seconds here. And we will get going. All right, if you can actually give me 1 second, I think just make sure our interpreter is on. Okay, so let's go ahead and start with Megan. Vamos a empezar con Megan. ¿Nos quiere dar un resumen que ustedes hablaron durante su discusión? Tuvimos una conversa fantástica. Hablamos sobre varios asuntos, transporte, lo que es estacionamiento, el desarrollo de viviendas en el downtown. Hablamos sobre mejoramientos al transporte y tenemos que tomar en cuenta de que hay residentes y que tienen que haber permiso para estacionamiento para los que viven allá ya. Eso ayudaría mucho. Y parques y lugares de recreo donde la gente se puede juntar. Y también lo que es mejorar los parques existentes. Hablamos sobre el hecho de que se necesita un centro de recreo, un centro para los jóvenes, los adolescentes. Y también personas que necesitan ayuda con los permisos públicos, que tiene que haber personal para ayudar con eso. Y también la necesidad para
lo que es tiendas, almacenes, supermercados para que la gente tenga acceso a comida. Y en términos de residencial, en los lugares donde hay de muchas viviendas, una densidad muy alta, dicen que están preocupados por el hecho de que haya casas o viviendas asequibles, asequibles a la comunidad que está aquí. Y según las características de las personas que ya viven allá en South San Francisco, debería de ser más fácil para los que no hablan inglés bien para poder aplicar para rentas, para alquileres. Y también el hecho de las personas de tercera edad, viviendas para ellos en South San Francisco, que eso también es una preocupación, y también que sea un lugar que es bueno para personas de todas edades, para los niños, que hayan parques, para los ancianos, que haya también accesibilidad para las personas de tercera edad, y que hay más una oportunidad para involucrar a la comunidad, para la participación de la comunidad, y para que los que no hablan inglés, para que puedan obtener servicios en la ciudad. Parece como que fue una discusión muy, muy fantástica, que fue muy interesante. Oh, gracias, Dave, dice Eric. Escuchamos lo mismo que escuchó el otro grupo también, pero había algo diferente. Hablamos sobre los negocios en el centro en particular. Sugerieron políticas con lugares vacantes y también dar incentivos para que algunas propiedades que ahora están vacías sean usadas. Hablamos un poco sobre incentivar espacios comunitarios, espacios sin fines de lucro. También la necesidad de apoyar a los negocios, que los alquiles están subiendo, que algunos de los negocios no pueden, no es asequible para ellos, y que tenemos que apoyar lo que son préstamos hiperlocales para que los negocios que están allá en el downtown o en el centro puedan continuar a existir. También hablamos sobre la historia y lo que es el carácter de downtown, los edificios, que eso pueda mantenerse con el tiempo. Y alguien dijo que downtown es una ancla para todas las generaciones, que es algo que se tiene que pasar a los jóvenes, que tiene que seguir viviendo lo que es el centro, su carácter, su historia. Espacios comunitarios, hablamos sobre eso, estacionamiento. Gracias a todos. Gracias a ustedes y gracias a todos ustedes por estar aquí, por su paciencia con este proceso y darnos toda esta información. Quería también mencionar algunas cosas, repasando para los próximos pasos en lo que continuamos con este proceso. Quería decir que hemos tenido ya 10 juntas sobre todos estos temas, este siendo el último, pero no termina aquí, pero sí tenemos encuestas en línea y me gustaría hablar sobre eso en un momento, pero aquí todo lo que ya hemos platicado, ya todo lo que hemos repasado, los marcos de las políticas, etcétera, etcétera. Y como yo había mencionado anteriormente, sí tenemos esta plataforma en línea que va a estar disponible hasta el 16 de abril. Es una manera de poder más detalladamente entrar o de manera más profunda entrar a lo que es el marco de la política para poder analizarlo, para poder comentar, para poder opinar. Y poder opinar sobre las métricas, las metas, todo. Esperamos de que ustedes tomen ventaja de esto. Vayan en línea y vayan a shapessf.com/politica-frameworks or policy-frameworks. Van a ver todos los tópicos, todas las, todo, toda,
todos los temas. Pueden escribir, comentar, opinar sobre toda la política. Vayan a shapessf.com y vayan a la sección donde pueden opinar sobre los marcos del plan general y lean los borradores para que puedan opinar sobre todo lo que son los marcos y la planificación y la visión y lo que es el documento que es el plan general. Si tienen preguntas, pueden contactar a lisa.costasanders@ssf.net. Y si hay otro comentario, vamos a continuar. Voy a agregar una cosa, dice Diana. Quería también darle énfasis para que todos estos marcos de política, tenemos 9 documentos más o menos cada uno, son 8 a 10 páginas. Para lo del downtown o el centro, van a ver un documento en particular y el website policy framework, van a ver una mesa, van a ver 9 o 10 enlaces que los trae a su sección particular y todo está traducido al español. Hemos estado también agregando todas las presentaciones y todas las grabaciones de todas las juntas en inglés y en español. Si no han tenido la oportunidad para participar, pueden escuchar. También tenemos tenemos guías que son videos que les enseña como un mini curso sobre lo que es sostenibilidad, lo que es el cuidado del ambiente, y estamos esperando lo que es su retroalimentación. Muchas gracias, Diana. Con eso ya vamos a terminar. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos verlos ya pronto. Gracias. Cuídense.